Bueno, yo voy a intentar resumir mi sistema filosófico, el sistema en el que he estado trabajando durante los últimos 30 años, y empezaré, tal como está anunciado, por darles una impresión personal del estado de la filosofía, del estado actual de la filosofía. ¿Cómo lo veo yo? Yo no soy historiador de la filosofía, ni mi visión es objetiva, es completamente subjetiva. Entonces, voy a dividir en la filosofía de los últimos 200 años en estas etapas. De 1848 a 1914, la Primera Guerra Mundial, del 14 al 45, finales de la Segunda, de 1945 a 1975, terminación de la guerra de Vietnam, ya van a ver ustedes que tiene alguna relación. Y finalmente, de 75 al 95. En el siglo XIX, que terminó, a mi modo de ver, recién en 1914, este es un siglo que Ortega y Gasset llamó estúpido, el estúpido siglo XIX, y a mí me parece que está bien equivocado. Ocurrieron muchas novedades filosóficas. Voy a mencionar solamente algunas, porque muchas de ellas desaparecen después. El neotomismo, el neo-hegelianismo, el neocantismo. Y aquí distingo dos variedades. Una, la escuela de Natorp y Cohen, la escuela de Marburg, que no tuvo la menor influencia. Y después, el neocantismo de Windelband, Rickert y sobre todo Diltay, que tuvo una enorme importancia a través de Weber, una enorme importancia en las ciencias sociales. La sociología comprensiva, Wasserstein, etc. El intuicionismo, en particular el de Henri Bergson. A propósito de eso, una vez lo llamo a Bergson, a Ferrater, lo llamo por teléfono y le digo, ¿sabe que he tenido una sorpresa agradable? Yo que odiaba a Bergson, ahora lo admiro. ¿Cómo es eso? Sí, acabo de leer las dos fuentes de la moral y de la religión y estoy casi completamente de acuerdo con él. Me parece que es un libro clarísimo y además que tiene razón. Y me parece un Bergson muy diferente del Bergson de comienzos de siglo, en efecto. Bergson escribió ese segundo libro habiendo ya subido el nazismo, entonces es un libro realista. El positivismo francés es una novedad, con Comte y otros, los comtianos, y después el inglés con Mill, Spencer y otros. El marxismo, que no entró desde luego en las universidades sino a fines de siglo, con los llamados socialistas de cátedra. Creo que tuvo una gran, como todos sabemos, una enorme influencia en la sociedad. El pragmatismo, del que hay que distinguir dos variedades. La alemana, Nietzsche y Lange, y la más importante académicamente, aunque no políticamente, la norteamericana, en particular Peirce y William James. El irracionalismo, con Kierkegaard, aquí nuevamente Nietzsche, y al final del siglo Unamuno. La fenomenología,
Del primer Husserl. De Ideen, no del segundo. Y de Scheler. So, Husserl, Scheler. Y el primer Hartmann, el primer Nikolai Hartmann, tuvo una segunda etapa muy diferente. Nikolai Hartmann. Y la gran novedad, una novedad importantísima para la historia de la filosofía, es el nacimiento de la lógica moderna. Con Boole, de Morgan, Schroeder, Frege y la escuela italiana, Peano en particular, y sus discípulos. Esto desde luego continúa aquí, pero ya, y aquí continúa en todos los periodos y va a continuar, pero ya no de la mano de los filósofos, sino de la mano de los matemáticos. A partir de los principios de Russell y Whitehead, la lógica se convierte en una rama de la matemática y los filósofos nos valemos de ella, pero que yo sepa no hay ningún filósofo que haya hecho ninguna contribución original importante a la lógica en este siglo. Con la excepción de Bertrand Russell. Pero ya, digamos, a partir de 1914, no. El neotomismo ya no existe más en este periodo, es decir, no hay nada nuevo. Del neo-hegelianismo quedan solamente Croce y Gentile, y se acaba, al acabarse la guerra, en total descrédito, porque Gentile, como ustedes saben, fue ministro de educación de Mussolini, colaborador de Mussolini en un artículo largo sobre qué es el fascismo, y además fue el que mató la escuela italiana de lógica. El último lógico italiano, discípulo de Padua, discípulo a su vez de Peano, tuvo que emigrar a Colombia. En una época en que en Colombia no había la menor atmósfera para la lógica. El neocantismo no quedó nada directamente entre los filósofos. Lo que quedó fue la influencia del neocantismo de este tipo, Dilthey, sobre las ciencias sociales. Y aquí, como gran intuicionismo no quedó nada, aquí, como gran novedad, Círculo de Viena y el operacionismo hecho explícito por Bridgman en 1926-27, pero que ya en realidad se encontraba en los escritos de varios físicos. Ambos aparecieron en 1927. El marxismo se desdobla a partir de la fundación de la Unión Soviética en dos: el soviético y el occidental, que tienen características bastante diferentes. Los marxismos occidentales son mucho más abiertos que el marxismo soviético, pero en esta época todavía los marxistas aportan algo nuevo, hay algo nuevo. Miran a las distintas ciencias y actividades y aportan ideas, algunas ideas interesantes, aunque uno pueda discutirlas, no tiene uno por qué compartirlas todas, pero es un fermento, es una idea nueva, es una manera nueva de ver las cosas. El pragmatismo, quedan los neopragmatistas muy diluidos, es un pragmatismo muy diluido, el de C.I. Lewis, Ernst Nagel, Nelson Goodman, a veces se lo pone también a Quine, pero Quine está más cerca del Círculo de Viena.
aparece enseguida después de la guerra en la escuela de Lvov. Con Kotarbinsky, Ajukevich, más tarde Tansky y otros. Es una escuela que se ocupa de lógica, de semántica, de praxeología, en el caso de Kotarbinsky. Es una escuela muy original. Aparece como nueva rama de la filosofía la semántica. Ya esbozada, algunas ideas semánticas esbozadas por Frege y elaboradas para la matemática por Tarski. Aparece también la filosofía lingüística como gran novedad de la época. Y la filosofía de la ciencia, que hasta entonces había sido practicada casi exclusivamente por científicos jubilados, ahora empieza a ser una profesión. Se profesionaliza, se difunde muchísimo, se hace más técnica y en muchos casos también, por ser hecha por filósofos antes que por científicos, se aleja progresivamente de la ciencia real. Estas son las grandes novedades. Además de estas escuelas, hay individuos sueltos, individuos difíciles de clasificar, tales como Bertrand Russell nuevamente, que es una clase que pertenece a la clase que cuenta solamente Bertrand Russell como miembro. Nicolai Hartmann II. Gastón Bachelard, Karl Popper, Emil Meyerson, que ya aquí había que agregarlo aquí también, individuos sueltos, Meyerson, el único filósofo que conversó con Einstein. También Einstein tuvo alguna conversación con Schlick, el fundador del Círculo de Viena, pero tuvo conversaciones mucho más largas y más frecuentes con Emil Meyerson, que totalmente olvidado hoy día, pero un hombre muy, muy interesante, que fue originariamente químico, químico industrial, que conoció muy bien la historia de la ciencia, que desgraciadamente le tuvo rabia a la lógica matemática, lo mismo que Poincaré. En aquella época era una cosa muy nueva y parecía muy artificial. Aquí, del el Círculo de Viena, quedan ahora quedan los positivistas, los neopositivistas norteamericanos, o que han, austriacos o alemanes que han adoptado la ciudadanía norteamericana, que se han escapado del fascismo, tales como Carnap, Reichenbach, Feigl y algunos otros, a los que se agregan después muchos norteamericanos nativos. Los neomarxistas, las escuelas neomarxistas, que ya tienen muy poco que ver con el marxismo, por ejemplo, el marxismo estructuralista de Althusser y Foucault, y la llamada teoría crítica, que no es teoría ni crítica, que es una amalgama de Marx, Freud y Hegel, cuyo último representante es Habermas, quien ahora, en la vejez, se le ocurrió reivindicar la ilustración después de haberla atacado durante 30 o 40 años. Es una postura irracionalista que Marx, por supuesto, no hubiera aceptado, porque Marx era amigo de la ciencia, no enemigo de ella.
Como gran novedad aparece el subjetivismo colectivista, que se prolonga aquí. Es decir, el subjetivismo tradicional sostiene que el mundo, en realidad, es creación del sujeto. Berkeley, Schopenhauer y, en gran parte, Husserl son subjetivistas individualistas. En 1936 aparece la obra de Fleck. Fleck era un epidemiólogo, era un médico especializado en enfermedades infecciosas, en particular en sífilis, y sostiene que todas las cosas son creaciones de los colectivos, como los llamaban, las comunidades de pensadores, comunidades, grupos de gente que comparten un estilo de pensamiento. Por ejemplo, decía, no existe la sífilis, ni hay sifilíticos. La sífilis es una creación de la comunidad médica. Y no solamente la sífilis, sino todo. Todo lo que existe es creación de alguna comunidad. Entonces, es subjetivismo, sí, pero colectivista, en lugar de ser individualista. Y este subjetivismo colectivista es el que toman Kuhn, Feyerabend y todos los llamados, los nuevos sociólogos de la ciencia. Tales como Latour, Bruno Latour, Karen Knorr, Cetina y muchos otros, quienes sostienen que las ciencias no se ocupan de estudiar la realidad, sino que la inventan, y más aún que los hechos son convenciones sociales, son construcciones sociales, convenciones que están en pie de igualdad con las convenciones que rigen, digamos, en la mesa. Masticar sin ruido y cosas así. Sí. Ustedes creerán que es una caricatura, pues léanlo y verán. Sostienen que Latour dice explícitamente que hacer ciencia es hacer inscripciones y negociar con colaboradores, negociar, pelear, hacer política para ver quién gana. El que gana es el que tiene más músculo político. Es una cuestión de poder político y no de verdad. La verdad no existe, según estos señores. Naturalmente, esta postura es muy popular porque no exige aprender nada. Entonces, es el facilismo. Cuanto menos esfuerzo exija, tanto más popular va a ser. Sigue siendo la filosofía lingüística, muy popular, en particular a partir de la publicación de las investigaciones lógicas de Wittgenstein y los trabajos de Austin, de Ryle, de Anscombe y otros. Esta es la edad de oro de la filosofía llamada analítica, o filosofía de Oxford, del 45 al 75. La edad de oro también de la revista Mind, con esa orientación. Y sigue, la filosofía de la ciencia prosigue en esta época. El fin de la guerra de Vietnam, o mejor dicho, la guerra de Vietnam es importante ideológicamente porque impulsa a mucha gente joven, muchos estudiantes, tanto en Estados Unidos como en Europa, a rebelarse contra el establishment, y muchos creen que la ciencia y la técnica son las armas de las que se vale el establishment para conservarse y para hacer la guerra, para destruir a la gente. Entonces hay una reacción irracionalista, anticientífica, muy importante. Y esta escuela justamente cabalga sobre esa reacción. A pesar de que Kuhn personalmente es políticamente conservador, de todas maneras,
le favoreció, apareció en el momento adecuado. Su obra primera, importante, La estructura de las revoluciones científicas, aparece en esa época, y muchos estudiantes leen la palabra revolución y dicen, ah, este es de los nuestros. Pues, obviamente, Kuhn se refería a algo muy diferente, y Kuhn había tomado su idea precisamente de Ludwig Fleck, a quien mencioné anteriormente, y sin saberlo, no estaba enterado de que Gaston Bachelard mucho antes había también hablado de la rupture epistemologique, de las revoluciones, de las reorientaciones radicales que aparecen en la ciencia de tanto en tanto. No quedan en esta época sino vestigios del neotomismo, no hay nada nuevo, nada creador, no quedan sino vestigios del neo-hegelianismo, del neocantismo, del intuicionismo. Los positivistas, en particular los del el Círculo de Viena, están todos muertos, todos han renegado de alguna manera los que alcanzaron a esta época, por ejemplo Feigl, renegaron todos de sus posiciones anteriores. Hoy día, desgraciadamente, queda muy mal decirse neopositivista. Digo, desgraciadamente, porque creo que los positivistas son muy superiores, aunque yo siempre he sido antipositivista, creo que los neopositivistas por lo menos se les entendía. fueron un progreso respecto de lo que había habido antes. Entonces, esto es un desierto. Lo único nuevo en este periodo, a mi modo de ver, es la ética aplicada. Hay un rejuvenecimiento de la ética, no de la ética, de la teoría ética, sino de las aplicaciones de la ética a problemas contemporáneos. El problema de la superpoblación, el problema del deterioro ambiental, el problema de la guerra, problemas del aborto, del suicidio, la eutanasia, etcétera. La ética, que hasta entonces había sido totalmente académica y abstracta, se convierte finalmente en algo muy cercano a la filosofía política, que también renace. Hay un renacimiento de la filosofía política. Esto, a mi modo de ver, son las dos novedades positivas, y esta es una novedad negativa. El resto es un desierto. Comparado entonces con la cantidad de novedades que aparecen aquí y con el vigor extraordinario del neopositivismo, de la semántica, de la filosofía lingüística y de la filosofía de las ciencias, el periodo actual es un periodo desolador, el panorama actual es desolador. Quien quiera que haya participado en los últimos congresos internacionales de filosofía estará de acuerdo. El Congreso Internacional de Filosofía, que se hizo en Brighton en 1988, yo no llegaba a la estación de Brighton, el reloj, el gran reloj de las estaciones, tenía todos los números, 12, 1, etcétera, todos los números, pero no tenía manos. Se había detenido el reloj, al punto tal que se habían caído las manos. Me parecía simbólico del estado de la filosofía. Tan desolador es el panorama que hay filósofos, a quienes me hizo conocer Ferrater, que hay filósofos que han proclamado la muerte de la filosofía. Desde luego no es la primera vez que hay filósofos que matan a la filosofía. Ya lo hizo antes Nietzsche, lo hizo después Wittgenstein, para quien la filosofía era una enfermedad que había que curar. El filósofo era una especie de psicoanalista que curaba a la gente del mal filosófico, del morbo filosófico. Pero por primera vez hay gente que habla de la muerte, que ya murió la filosofía. Uno de ellos es Richard Rorty. Y para hacerme rabiar, Ferrater Mora me mandaba fragmentos
de Rorty y de otros que habían hecho de la muerte de la filosofía una profesión. Se ganaban la vida, los enterradores, se ganaban la vida proclamando la muerte de la filosofía. En lugar de callarse la boca, si la filosofía murió, si realmente lo creen, se calla uno la boca y se dedica a hacer otra cosa. Por ejemplo, a lavar ropa, a cavar la tierra, a los negocios, pero no a proclamar la muerte de la filosofía. Entonces, ¿qué hacer frente a este panorama desolador? Una es pegarse un tiro. Eso lo hubiera hecho Camus. Y la otra posibilidad es decir, no, mientras haya gente pensante, va a haber problemas filosóficos. Los problemas filosóficos se le presentan no solamente al filósofo profesional, se le presentan a todo el mundo. Problemas tales como qué es la existencia, qué es la materia, qué es la mente, qué es la sociedad, qué es el azar, qué es el tiempo, etc. Son todos problemas filosóficos muy viejos y que no se van a acabar así nomás. Entonces, si uno cree que toda actividad intelectual tiene alguna componente filosófica e incluso algún supuesto filosófico. Por ejemplo, el científico y el técnico dan por sentado la existencia del mundo exterior. El científico porque quiere conocerlo, el técnico porque quiere cambiar ese mundo. Entonces, eso es un supuesto filosófico, no se puede probar, no se puede, es un presupuesto. Y es una condición necesaria para hacer ciencia, para hacer técnica. Quien busca una ley natural o social, es porque presupone el principio filosófico de que el mundo es legal. Quien cree que es posible conocer el mundo es un realista, aun cuando nunca haya oído hablar la palabra realismo. Entonces, y quien cree que no todo es igual en la vida, que hay cosas buenas y cosas malas, que actos buenos, actos malos y actos indiferentes, también esa persona tiene alguna filosofía moral, supone alguna filosofía moral. De modo que quien cree que hay problemas morales, que hay problemas gnoseológicos, problemas ontológicos, problemas lógicos, problemas semánticos, etcétera, etcétera, debe creer que vale la pena elaborar dichos problemas, trabajarlos, pensar en ellos y pensar de la manera más rigurosa y más fructífera posible. Bueno, eso es lo que creo yo y espero que también ustedes lo crean, de lo contrario no estarían acá, un día sobre todo de San Narciso, un día feriado. Entonces, es precisamente porque yo creo que la filosofía vale la pena, porque creo que filosofar es una tarea maravillosa, interesante, apasionante, que hace 30 años me propuse construir una filosofía nueva. No que partiese de cero, nunca se puede partir de cero, que utilizase los logros alcanzados hasta entonces, pero que superase las limitaciones que veía yo en las distintas escuelas. Por ejemplo, que tomase los elementos que yo creía válidos del marxismo, que son un materialismo que, a mi modo de ver, está subdesarrollado en marxismo, y los elementos válidos del Círculo de Viena, el respeto por el rigor lógico, etc. Entonces elaboré un proyecto cuyas características principales, un proyecto de filosofía nueva.